buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles que hayan acudido a esta convocatoria de desayuno informativo con los candidatos del Partido Popular al Senado y al Congreso, que soy yo mismo al Congreso de los Diputados. Hoy arrancará una campaña electoral en la que nosotros pues queremos realizar, estamos trabajando para realizar ese cambio necesario en España para poder llevar a Núñez Feijóo a presidente del gobierno de todos los españoles. Y bueno, como saben, yo soy nuevo en política y quería pues mantener con ustedes un encuentro de cara a que sean ustedes, y son ustedes, agradecerles que sean nuestra herramienta para trasladar esos mensajes que queremos hacer llegar a los ciudadanos, son nuestro altavoz. Por lo tanto, como saben, el Partido Popular está trabajando en esta campaña de cara al 23J, en la que nos jugamos mucho. Nos jugamos un cambio en España en el que solo hay dos opciones. O es Pedro Sánchez el próximo presidente del gobierno con sus socios, o es Alberto Núñez Feijóo, un cambio que representa o que quiere representar al mayor número de ciudadanos posible. Por lo tanto, esa es nuestra iniciativa. Queremos agradecerles y que nos conozcan como candidatos para que el próximo 23 de julio se produzca ese cambio. Para mí es un compromiso que quiero adquirir con los ciudadanos, si me dan su confianza, es crear la oficina del diputado. La oficina del diputado no consiste en otra cosa que estar en contacto con aquellos sectores de la provincia, que es a la cual voy a representar si soy elegido, para estar en un contacto continuo, es decir, que todas aquellas iniciativas y todos aquellos problemas que nos trasladen, tanto individualmente un ciudadano como cualquier sector de la isla o cualquier colectivo, hacer un feedback continuo desde una oficina del diputado aquí en Santa Cruz de Tenerife. De forma que le podamos hacer seguimiento a aquellos problemas, es mi compromiso desde el Congreso de Diputados, y así yo poder dar cuentas de mi trabajo como diputado en el Congreso. Por lo tanto, eso ya lo venía haciendo Ana Zurita, pero digamos que queremos hacerlo de una forma más oficial y más comprometida para que los ciudadanos sientan la política nacional también más cerca, que no sea solo una política municipal ni autonómica, sino la nacional también la sientan más cerca.